Her father! Parasite? なんだこれは。これは、俺たちの制服と違うな。まるで金縛りにあったようだった。わあ、生めかしく生えた2本の角と、裸やらないか。Melon Pan es un hombre de aproximadamente 35 años originario de Berna, Suiza, y es mayormente conocido por subir contenido a internet de carácter morboso y satírico. Un ejemplo de ello sería imitando anime sechi o hentai, dando resultados verdaderamente curiosos. Además de comúnmente ir a convenciones de anime haciendo cosplay de personajes femeninos de anime, actividad que adora hacer con cierto grado sospechoso, a decir verdad. También se considera un reportero informante de los animes de temporada en su cuenta de Twitter, en el cual suele comentar animes nuevos y viejos, usando el idioma japonés como si fuera su lengua materna. Además de, claro, compartir fotografías sugerentes de él haciendo cosplay para el deleite de unos cuantos. Muchos en internet se preguntaban de dónde sacaba el dinero para poder hacer tales videos rodeado de almohadas abrazables y demás accesorios otakus, y les responderé que Melon Pan trabajaba en un banco, con el cual podía costearse la pervertida vida de ensueño que tenía. Pero el problema surgiría cuando su jefe descubriera su Twitter el 19 de abril de 2018, y con ello los montones de videos e imágenes bailando o besando monachinas que le hacían ver como alguien pervertido. En ese momento, este declararía por Twitter: "Mi Twitter fue descubierto por mi jefe, y ahora estoy en un gran aprieto. Pensé que había muchas personas que sabían que era un pervertido, por lo tanto me enfrento a un desafío que nunca antes había enfrentado. Debo eliminar mi cuenta, arrepentirme o buscar un nuevo trabajo. Un problema difícil". Posterior a eso, este sería inminentemente despedido el 21 de abril de 2018, con lo que nuevamente expresaría su sentimiento respecto a ello en Twitter: "Gracias por sus sinceras palabras a todos. Resonaron en mi pecho. He decidido. Incluso si estoy desempleado, seguiré el camino pervertido. Aunque soy plenamente consciente de que cargar imágenes y videos arruinará mi imagen en el trabajo de VS. No puedo hacer que esta cuenta sea privada. Suiza es un país libre y pervertido". Posterior a este post, Melon Pan, apoyado por sus seguidores de todas las partes del mundo, fue contratado en el servicio de mensajería DHL el 7 de mayo del mismo año. Lo irónico de esto es que también sería despedido poco tiempo después de este empleo. Este aclararía posteriormente que fue despedido por quejas en su servicio, y que regresaría nuevamente a la compañía de bancos VS, esta vez en un establecimiento donde nadie lo conociera. Ahí por fin sería contratado, y sería de ese mismo lugar de donde ganaría sus ingresos hasta el día de hoy. Aunque claro, siempre contando con el apoyo económico de crear contenido en diversas páginas web, como YouTube. Y hablando de eso, cabe aclararse que en múltiples ocasiones este ha sido baneado de no solo YouTube, sino Twitter, por tener actitudes demasiado raras y tóxicas según los lineamientos de dichas páginas. Siendo así que el 19 de julio del 2019 su canal de YouTube fue cerrado, pero no rindiéndose ante esto, Melon Pan tomaría decisiones drásticas derivadas de sugerencias de fans: crearse una cuenta en la plataforma Pornhub, donde subiría contenido hasta el día de hoy. Pero a pesar de que el canal en dicha plataforma continúa ahí y es exitoso, Melon Pan volvería a YouTube, teniendo nuevamente un canal donde sube contenido pervertido variado. Para finalizar, quisiera contarles una de las historias más graciosas de este personaje de internet, y es que en una ocasión fue a Japón, donde adquirió una pequeña colección de hentai, digamos de más o menos 30 kilogramos. El vuelo no podía llevar tanto equipaje, por lo que de
regreso a su país, tuvo que enviarlo por otros medios. El problema aquí fue que en Suiza el paquete fue revisado, haciendo que lo citaran para explicar por qué había lolicón y el origen del mismo. Y por esto se le fueron quitados sus mangas hasta que demostró que nadie fue lastimado durante la producción de los mismos, teniendo que incluso amenazar con irse del país para que lo dejasen irse con sus mangas. Melon Pan es un personaje internet que, como ya he dicho, tiene una capa de extrañeza muy particular, no dudando en compartir toda clase de contenido extraño y pervertido en sus redes sociales mostrando su rostro. Pero sobre todo, es sorprendente que con toda esta extrañeza la gente realmente lo aprecie y apoye en momentos difíciles como cuando perdió su empleo. Podría decirse que ciertamente Melon Pan es un personaje internet con matices y que probablemente casi nadie puede decir cómo es que él llegó a ser como es. Así que ante todo, creo que se merece respeto por hacer lo que le gusta sin lastimar a nadie, no dudando en expresar sus deseos pervertidos de forma divertida e irreverente. Esta ha sido la historia de Melon Pan, el otaku más loco y pervertido de toda la internet. ¡Hey! Gracias por ver el video. Si te gustó, recuerda dejar tu like, compartir y comentar qué otro tema te gustaría ver en el canal. Y si deseas más contenido, suscríbete y activa la campanita. Recuerda que si deseas apoyar al canal, puedes donarme mi Patreon, en el cual ofrezco recompensas variadas. Yo soy el Traje con Voz, y continuaré aquí abordando temas de la cultura internet con elegancia.